Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra programación del día martes 10 de mayo del 2022. Bueno, es muy común y es lo tradicional. Les mandamos un afectuoso saludo a las madres de todo el mundo. Hoy, a las 10, en un rato más, un grupo de mujeres, de madres, pues que andan buscando a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, a esposos, a cualquier tipo de familiar, pues van a marchar aquí en Ensenada a las 10 de la mañana, un grupo más, siguiendo tus pasos, es el colectivo que está organizando esta manifestación, que va a arrancar en las oficinas del DIF aquí en Ensenada y termina en el monumento a Lázaro Cárdenas en la ciudad de Ensenada. Una más, ayer hubo una actitud de represión y detuvieron a tres muchachas que estaban también protestando. Pidiendo justicia por el caso de una joven que fue asesinada, un feminicidio aquí en Ensenada. Y bueno, hemos estado viendo cómo se está escalando poco a poco en el tema de la represión y de la intolerancia a la manifestación pacífica, a la protesta pacífica en Baja California. Esperemos que eso pues no suceda. Sin embargo, bueno, pues estamos arrancando el programa, amigos y amigas, Voz de Pueblo, en este día martes 10 de mayo, les estaba comentando, a las 8 de la mañana con 20 minutos, la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues ya sabe usted que Voz de Pueblo, su titular es nuestra queridísima amiga y una activista social indígena mixteca del Valle de San Quintín, muy, muy respetada, muy reconocida, ya no ni siquiera a nivel estatal, a nivel nacional. Lucila Hernández García se ha convertido en un referente de la lucha de las mujeres indígenas en todo el país. Ella es consejera estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en Baja California y también coordina esta misma organización a nivel municipal, allá en el municipio de San Quintín. También preside la Asociación Civil Alianza de Mujeres de Diversos Colores y vocera del Consejo Regional Ciudadano en San Quintín. El tema del día de hoy, amigos y amigas, las madres y las parteras indígenas, una visión desde la marginación social y también pues desde el surco, porque esto evidentemente está directamente relacionado con el tema de las jornaleras agrícolas, que también hoy pues están trabajando desde muy temprano, desde las 4 de la mañana ya están, a veces a las 3, ya están iniciando su labor para ir a trabajar y en este momento, a esta hora, ya están en el campo trabajando. Pues Galicia, bienvenida. Muchas gracias, Lucy, muy ¿Qué amable. tal, Javier? Amigas, amigos de Cuatro Vientos, pues antes que nada, una felicitación a todas las mamás, a las madres y a las mamacitas, a las mamás que son primerizas y a las madres que ya han tenido muchos hijos y que ya son madres de madres, que ya son abuelas, bisabuelas, a todas ellas que nos escuchan, que nos siguen en Cuatro Vientos, en cualquier lugar que estén, un abrazo afectuoso. Y lo mismo a nuestra querida Lucila Hernández, a quien yo tanto admiro porque es una mujer que se propuso salir adelante en la vida y cuando una mujer como ella se propone una meta así, no quedarse rezagada, prepararse, comprender cada vez mejor la realidad en la que vive y luchar por transformarla para bien, una madre así como Lucila transmite esto también a sus hijos y los motiva a superarse. Y desde el surco, trabajando en el surco y sin dejar de hacer su activismo social, Lucila Hernández ha sacado adelante a sus hijos, los ha encaminado a los estudios, ha hecho de ellos, está haciendo de ellos también, a unos ya, a otros los lleva en el camino, profesionistas, mujeres y hombres de bien. Hace poco vi una fotografía con un avión despegando ya hacia el cielo, elevándose hacia el cielo, y Lucila dijo, ahí va el amor de mi vida, y se refería a su hijo que se fue, no recuerdo si a la Ciudad de México o a qué ciudad, se fue a continuar sus estudios ya profesionales. Felicidades, Lucila, por Un el Día de las abrazote. Madres. Y felicidades por el buen trabajo que has hecho como mamá también. Lucy, pues adelante, querida amiga, ¿cómo ves tú desde tu experiencia, tu conocimiento, la información que tienes,
la cultura y la tradición que heredaste. ¿Cómo ves tú en tu cosmos cultural el Día de las Madres? Pues buenos días, Olga, te mando un fuerte abrazo y a todas las madres que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, a las madres que están en el surco, a las madres que están en las oficinas trabajando, a las que no les dieron el día hoy, porque tienen que seguir trabajando, a las jóvenes que están siendo madres y a las madres vendedoras ambulantes que día a día andan ofreciendo sus artesanías, sus productos para sacar adelante a su familia. Yo creo que hoy es un día de no solamente hoy, yo creo que hay que conmemorarlas hoy. Le mando un fuerte abrazo a mi madre que está en Oaxaca. Dedicamos este poema a todas las madres que nos escuchan, que nos ven. Yo creo que hacen un excelente trabajo desde sus condiciones, ¿no? Desde la condición que todas las madres pueden, que es desde esa condición que tienen de desigualdad. Yo creo que todas las madres se esfuerzan bastante para poder sacar adelante a sus hijos, a sus hijas, y yo creo que es esta parte para las madres jornaleras. Creo que es todo un reto para las madres indígenas, es todo un reto porque viven ahora sí que el triple trabajo, ¿no? Madrugan, se levantan, van a trabajar, regresan a su casa a trabajar. Yo lo viví muchos años y es de reconocer a las madres jornaleras que se quedan en esa parte, ¿no? Cada día que yo iba al surco y decía, este año tiene que ser el último, este año tenemos que aprender nuevas cosas, ¿no? Y nos dedicamos a aprender. En ese trayecto encontramos gente muy buena, muy importante en mi vida que me ayudó a superar todos estos retos como madre joven jornalera. Yo era muy joven cuando inicié en la lucha social. Hoy pues ya ya tengo unos añitos, pero entonces era demasiado joven cuando inicié en esta lucha social y era como para mí increíble ver a Beatriz Chávez, ¿no? Y decir, quiero aprender lo que ella dice. Quiero hablar como ella habla, ¿no? Y tengo grandes recuerdos de esta mujer, sinaloense, mal hablada, grosera, que tenía un lenguaje muy típico para dirigirse a los hombres, ¿no? Sí aprendiste, Lucy. Oye, Lucy, en tu portal pusiste también un poema que lo recita o lo dice Julio Jaramillo. ¿Me das permiso de ponerlo ahorita? Claro que sí, Javier, es para las madres, es para dedicar a mi madre, pero también para todas las madres, y aquí en voz de pueblo, para ellas. Ahí va, vamos a ponerlo ahorita, mi estimada Lucy. Déjame quito el sonido para que podamos tener finalmente de viva voz la canción Julio Jaramillo. Va en este momento, lo arranco. Es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto del adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela. Señor, mi madre es una rosa de pétalos sacados que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado,
por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira a Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla feliz en el hogar. Pues ahí está, Lucy, muchísimas gracias por regalarnos a todos en Cuatro Vientos. Esta, déjame, la voy a quitar, porque si no, no puedo continuar con el programa. La verdad es que, Lucy, platícanos un poco de cómo fue ese aprendizaje que tuviste, primero de tu madre, ¿no? Por cómo, platícanos un poco de ella, porque conociéndote a ti, pues conocemos finalmente a los padres de uno, ¿no? A nuestros padres. ¿Cómo fue, Lucy? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Cuáles fueron las lecciones de vida que hay que aprender todavía de ella? Porque tú, afortunadamente, todavía la tienes en vida. Muchos, pues ya nada más tenemos el recuerdo grato de muchas de las cosas que hicieron por nosotros, incluyendo unos tremendos jalones de patilla, pero era precisamente para corregirnos. Lucy, pon tu micrófono, por favor, y adelante. Sí, Javier, pues mira... Cuando yo era niña decía que tenía una mamá como un sargento, ¿no? Porque decía, ay, mi mamá es como un sargento, porque es me tocó una mujer de un carácter sumamente fuerte, casi como el mío, ¿no? Pero sumamente fuerte de carácter y yo creo que era, y decía yo, hombre, mi mamá es como un sargento, ¿no? Porque tiene una forma de enseñarte y de exigirte. Yo creo que la forma en que nos formó fue en una educación muy fuerte y creo que esa parte ha sido fundamental en mi vida porque me formó de una manera inquebrantable, ¿no? Yo creo que me puedo estar muriendo de un dolor y yo puedo estar de pie atendiendo una reunión. Creo que esa parte... de no rendirte, ¿no? De ver, de decir, mi mamá tuvo 8 partos vivos y 4 muertos, ¿no? Entonces, y luego trabajar en el campo y sembrar la tierra y sembrar 8 hectáreas, ¿no? Lo que aquí llamamos 8 hectáreas, pues allá ellos llaman cajones, ¿no? Lo miden por litros, por cajones. Entonces decía yo, hoy pregunto, ¿no? Oye, ¿qué tanto de tierra es tanto, no? Y entonces ya digo yo, oye, pues mi papá sembraba 8 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? Que no nos faltara la comida. Entonces era que arriar los caballos porque tenían que sacar la producción del campo. Tenías que ponerte a medio patio y gritarle las tablas mientras mi mamá molía el maíz en un molinito de mano. Nosotros teníamos la obligación de pararnos en medio patio porque la ventana daba al patio, ¿no? Y desde ahí nosotros estarle gritando las tablas a mi mamá, o los números romanos o los números, ella veía en qué parte teníamos deficiencia y aunque no sabía, pues nosotros teníamos que gritarle las tablas antes de desayunar, teníamos que ir a hacer un trabajo antes de desayunar, era como, trabajas y te ganaste el desayuno, y nosotros decíamos, oye, me está cobrando por desayunar, ¿no? Pero era, te está formando para aprender, ¿no? Para aprender a ser fuerte en una vida. Entonces, yo a veces platico con mis hermanos y le digo, es que fue la condición de mamá de enseñarnos a ser fuertes, pero también de enseñarnos a ser trabajadores. En esta lucha de ver una mamá que se preparó, que sabía de la partería tradicional, pero además que se preparó en unos cursos en Oaxaca para aprender a usar otros instrumentos, ¿no? Como el biómetro, otros instrumentos que para tomar la presión, la temperatura, para cuánto tener que aprender ella de cómo tenía que canalizar una mujer a que le hicieran un estudio diferente. Yo creo que esa parte para nosotros fue como una experiencia única, porque en el pueblo no se veía esa parte y mi mamá se fue a tomar un curso, creo que de un mes a Oaxaca, ¿no? Mi papá se quedó nada más con nosotros y todas éramos niñas, éramos 6 niñas.
Entonces, mi papá, me acuerdo que nos hacía una trenza acá, pero enfrente de la cara, ¿no? Nos hacía una trenza. Entonces, recuerdo mucho la trenza que nos hacía mi papá, ¿no? Entonces, nos cocinaba. Entonces, y hacíamos las labores de la casa, ¿no? Bueno, vale compartir porque creo que eso es lo que provocó estar en nuestro corte con Lucy. Qué interesante narrativa, ¿no? Qué sí, cosa. Fíjate que Lucila se perdió un momentito de cuando se iban a la escuela después de que tu papá les hacía la trenza. En ese momento se interrumpió tantito tu transmisión. De ahí reinicia. Sí, entonces mi mamá se fue a Oaxaca, se capacitó, ¿no? Entonces nosotros nos quedábamos con nuestro papá, aprendíamos, hacíamos nuestros trabajos de deberes diarios de que teníamos como niños. Y era increíble ver cuando los médicos llegaban a casa porque iban a hacer una jornada en el pueblo, ¿no? Y yo crecí viendo a mi mamá organizar a los grupos para que recibieran la vacuna del tétano, las diferentes vacunas para los niños, para que revisaran a las mujeres que tuvieran un riesgo en la partería. Entonces yo creo que toda esa parte yo viví creciendo y viendo a una mamá cómo luchaba y cómo impactó eso en nosotros, en mí, cómo impactó esa parte, ¿no? Porque aunque somos 6 mujeres, cada una le impactó diferente, pero yo tenía una curiosidad yo creo que desde niña siempre tuve curiosidad de ver, y yo decía, ¿qué hay atrás del cerro? ¿Qué más hay atrás del cerro, no? O sea, yo siempre tenía esa curiosidad y decía a mi mamá, ¿tú por qué eres tan metiche? Y yo decía, cuando llegaba una mujer a parir en la casa, ¿no? Porque parían en nuestra casa. Así es. Tenía ya una casa, ellas parían ahí, porque mi mamá, para no ir hasta su casa a revisarla o estar al pendiente, las llevaba ahí en la casa que parieran. Muchas mujeres parieron en nuestra casa. Entonces aprendimos de que mi mamá decía, no, es que mira, para el dolor del parto existe ese zacate. ¿Está el zacate? O íbamos de paso y me decía, este zacate, cuando yo te mande que para una mujer que va a parir, este zacate vienes a traerlo, ¿no? Vienes a traer ese zacate porque ese zacate es igual que la medicina que usan los médicos, que era ese zacate que le provoca el dolor cuando una mujer no tiene los dolores constantes y le provoca los dolores para las contracciones, Lucy. Para poder tener, sí, su parto más rápido. Entonces decía, esta hierba vienes por esta, ¿no? Entonces es la manera que fuimos aprendiendo, y entonces hay cosas que sabemos y que decimos, oye, pues que yo sé eso, ¿no? Entonces a veces cuando escucho alguna palabra así, yo digo, no, es que yo lo aprendí con mi mamá, o sea, yo lo sé desde las cosas diarias que mi mamá hacía, ¿no? Recuerdo cuando tomaron y exigieron que la mujer pudiera acceder al voto en la comunidad, ¿no? La lucha por el voto que dieron mis tías y mi mamá, ¿no? Entonces, yo las recuerdo en esa lucha, ¿no? Entonces decía yo, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué luchan, no? Entonces, déjame te pregunto ahí algo, Lucy, porque pues el voto a la mujer fue concedido o fue ganado por las mujeres mucho tiempo antes de que tú nacieras, pero no lo ejercían como un derecho en tu comunidad indígena. Las mujeres tardaron en reconocerlo. Todavía no se ejercía, porque todavía era un derecho nada más de los hombres. Los únicos agentes municipales o que podían estar en la agencia eran hombres. Entonces ellas exigieron ser incluidas. Y ¿más o menos de qué año es cuando ellas estaban luchando por esto ahí en tu comunidad? Yo creo que tendría yo como unos 7 años. Tendría yo como unos 7 años. Entonces yo pienso que esa parte, porque la recuerdo muy bien, recuerdo a mis tías paradas cerrando la puerta de la agencia municipal. Mis tías, yo me las recuerdo muy grandes, muy grandotas, muy altas, jóvenes. Las recuerdo cerrando la puerta de la agencia municipal, y no se va a llevar a cabo la votación si no se nos incluye a las mujeres, ¿no? Recuerdo a principios de los años 70 sería eso. Más o menos 70, 70 y
Sí, más o menos. Mediados de los 70. Yo creo que como los 80 y tantos, porque yo... Sí, es más, lo que te iba a decir, porque tú no eres una... No, eres joven. Estás joven todavía. Tú podrías ser mi hija, Lucy. Oye, pero entonces tardaron como 30 años las mujeres en Oaxaca, en tu comunidad, en estas comunidades, para poder ejercer el derecho al voto, que ya nacionalmente ya las mujeres en el país podían ejercerlo. Votaban, pero votaban para los hombres, pero aún en los 80 y tantos, en mi comunidad no existía que pudiera ser votada una mujer. O sea, entonces ellas se pusieron y dijeron, si nosotros venimos y votamos, votamos siempre por un hombre, pero nunca está el nombre de una mujer en el pizarrón, porque ahí se vota y los nombres se ponen en un pizarrón. Sí. Entonces, en esa ocasión lucharon para que fuera incluido el nombre de una mujer, quien fuera, pero que fuera mujer. Ya. Y lo lograron, Lucy, lo lograron. Lo lograron, y recuerdo que dijeron, vamos a poner el nombre de una mujer, pero esto significa esto, ¿no? Significa que ustedes van a dar su tequio, van a dar su empleo cada año, y van a dar su servicio, ¿no? Sus tequios y todo, ¿no? Entonces la mujer dijeron, lo vamos a dar en la medida de nuestras condiciones, ¿no? Somos mujer y lo vamos a dar. Entonces, a partir de ahí, las jóvenes de ese año para acá pasaron, creo que 5 años todavía más, para que empezaran a incluir a las jóvenes. Y creo que una de las jóvenes que le tocó primero ser suplente de agente fue mi hermana. Una de las jóvenes de 18 años, mi hermana tenía la secundaria, porque nada más estudió hasta la secundaria, y le tocó ser suplente de agente, ¿no? De la gente. Y la gente era una mujer. Entonces, entonces han estado en esas luchas, nací en esas luchas, ¿no? Entonces, nací de una mujer que luchó siempre por lo que quieren. Entonces, el otro día no grabé la entrevista, pero para la próxima prometo grabarla, de cómo ella inició su lucha, cómo el PRD metió el agua en la comunidad, dijo, 10 personas y metimos el agua en la comunidad, ¿no? Logramos meter el agua en la comunidad. Entonces yo dije, ok, de aquí vengo, ¿no? Entonces de aquí vengo. De aquí soy. Oye, Lucy, y después de esa formación rígida, fuerte, a veces intolerante y autoritaria que pues ejercieron nuestros padres, en el caso tuyo fue también tu mamá de una manera importante, como la de muchos de nuestras generaciones, porque ahora ya son otras cosas. Lucy, hoy, ¿cómo te llevas con tu mamá? Hace algunos meses atrás estuviste allá en tu comunidad, conviviste con tu mamá, y bueno, ya llegas ahora como toda una activista indígena reconocida a nivel nacional. Fuiste parlamentaria, o ibas en ese momento, no sabías, pero ibas a ser próximamente parlamentaria, e ibas a dar un discurso en el Congreso de la Unión, nada más y nada menos, ahí en el Senado de la República. ¿Cómo te llevas ahora con tu mamá? Que dice, ah, mira la que tumbaba para el cerro, mira hasta dónde llegó. Yo creo que desde pequeña siempre tuve muchas inquietudes y siempre tuve apodos en casa, ¿no? Por mis aspiraciones. Yo le huí al metate, entonces quería hacer todo menos eso, ¿no? Entonces, hoy platicábamos con mi mamá, ¿no?, esta parte, y me decía, siempre dice, tú no querías ser quien llevara la comida, porque nosotros sembramos, nos dedicamos toda nuestra vida al café. Entonces, aparte de la siembra del maíz, mis papás tienen, han formado un grupo de cafeteros, de pequeños cafeteros que se han organizado en una forma de cooperativa para vender su café a Oaxaca. Entonces nosotros teníamos, por decir, la gente que en el corte del café, la misma gente de la comunidad, ¿no? Entonces yo no quería ser quien cargara con mi mamá la comida para llevarle a la gente, sino que yo quería ser quien llevara la libreta para apuntar a la gente, ¿no? Entonces me decían, ya sabemos cuál es el trabajo que va a escoger, porque todas las hermanas teníamos una actividad en la casa y que teníamos que sacarla adelante. Y entonces me dijo mi mamá, tú siempre fuiste diferente y siempre decías y lo que querías lo hacías, ¿no? Yo cuando estudié la secundaria me decían, no hay dinero,
es que no ocupo dinero para ir a estudiar, solamente ocupo llevar mi libreta, ¿no? O sea, yo no entendía de por qué no, que no había dinero. O sea, yo decía, no ocupo, o sea, con esta ropa yo me voy a la escuela. Entonces me decía mi mamá, tú siempre te salías con la tuya, hacías lo que querías hacer. Y nunca decías que no puedo. Nunca podíamos persuadirte de que no lo hicieras. Siempre nos terminabas ganando. Entonces, a veces, a una hora, cuando yo la visito, aún me acuesto en su rodilla y me dice, ¿qué más hay en esta cabecita loca, no? ¿Qué más hay? Y me dice, y le digo muchas cosas, le digo muchas cosas que me faltan por hacer, le platico, y me dice, lo vas a hacer porque tú eres una mujer que nunca has aceptado un no. Y pues se siente muy contenta, me dice, no sé qué hice para que tú salieras diferente, ¿no? A mis hermanas no les gusta la política, no les gusta esta parte, ellas conviven de otra manera, pero no les gusta esta parte, ¿no? Entonces me dice mi mamá, no sé de dónde sacaste esta parte de que te guste la política, te guste esto. Le digo, es que siempre me gustó, le digo, mi mamá tenía un hermano que se dedicaba a él a la política, ¿no? Que ya es finado ahorita. También crecí muy apegada a él y me encantaba escucharlo hablar. Entonces también vengo de una familia que algunos de la parte de el hermano de mi abuelo, sus hijos todos fueron profesionistas porque ellos eran cafetaleros mucho más grandes. Eran cafetaleros mucho más grandes y sus hijos sí, todos son profesionistas. Y yo tengo de ellos, tienen una sola hermana. Todos son licenciados y maestros, y su hermana, la única hermana que tienen, mi tía Gaudencia, ella era la única mujer en la familia, entre 6 hombres, creo. A mí me gustaba mucho cuando mi tía Gaudencia iba a tomar sus cursos como maestra. Entonces le digo yo, todas las cosas a veces que se ven como naturales, le digo, porque yo las crecí viviéndolas desde pequeña, ¿no? Yo me ponía en una esquina, le digo, mi tía era güera, porque mi abuela es güera, güera de ojos azules, es de la parte que llegó por parte de Oaxaca, de los españoles, ¿no? Mi abuela ya no vive, pero era, a mí se me hacía una persona increíblemente güera, y con los ojos de color. Ella es parte de los españoles que llegaron y se quedaron, ¿no? En la franja de Oaxaca. Entonces mi tía era chaparrita, pero era güera, chapeteada de... Y yo era una niña bien morenita, o sea, bien morenita. Y todos los maestros se reían, o sea, yo no sabía que era discriminatorio, pero cuando les decía, es mi sobrina, se reían así de una manera rara. Uh-huh. Aún lo recuerdo porque ella era güera colorada con chapetes. Y yo era una niña bien morenita, entonces íbamos a los cursos del que tenía como maestra. Y yo siempre quería acompañarla porque quería escuchar de qué hablaban, ¿no? Entonces, aprendí, creo que escuchando, y aprendí de muchos de la familia y de mi madre. Entonces, es la formación que hoy traigo, ¿no? Y creo que también vi mucho la desigualdad y de la gente que vendía su café temporal. Me dolía mucho cómo podían vender antes de poder cosechar. Yo platicaba con mi papá. Mi papá era así como un tipo de hombre soñador, filósofo, aunque no tuviera estudio, pero era una persona que te daba unos consejos increíbles, ¿no? Y creo que esa otra parte, salió esto, ¿no? Salió esta parte que ustedes ahora ahí ven. Ahí, Lucy, pues no dudo, porque yo creo que el presidente López Obrador, cuando dice que el pueblo mexicano es sabio, se refiere fundamentalmente a este tipo de personajes que tú nos estás mencionando, a gente que no tiene estudios, a lo mejor ni siquiera la educación básica, y sin embargo son grandes sabios, y se convierten finalmente en los formadores de gente de bien, como tú, Lucy. Olga, tengo aquí también, Lucy compartió en su muro, en Facebook, un poema que está elaborado por el gobierno federal mexicano, es un poema que está traducido a lengua náhuatl.
¿Les parece que lo veamos en este momento? Vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Sí, claro. Entonces vamos a compartirlo, Lucy. Y lo que esperamos ya para ver si regresamos y ahora que regresemos, empezamos a ver lo de los temas de las parteras y las madres indígenas. Vamos ahorita a ver entonces a ver y a escuchar este video. A ver, permítanme un momentito, déjenme lo voy a hacer grande, déjenme así ponerle un sonido, ahí va. Déjame repetir esta última parte para darle los créditos, porque lo corté antes de... Ahí va. Híjole, Lucy, qué cosa tan bonita, ¿eh? Qué cosa tan bonita. Gracias también por este regalo, Lucy. Muy amable. Sí, este tema va dedicado a las madres buscadoras de sus hijos que también hoy marchan, a las mujeres del grupo Siguiendo Tus Pasos. Le dedicamos este poema hecho por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en lengua náhuatl, y traducido en náhuatl, a las madres, ¿no? Le damos este calor del fogón que siguen buscando a sus hijos. Sí, fíjate que justo eso te iba a preguntar, Lucy, de algún modo ya nos platicaste de las parteras, ahorita podemos regresar al tema y a la importancia que tienen para la vida y para la cultura de los pueblos, pero sí me parece muy oportuno hablar de este tema de las madres que traen a sus hijos, a sus hijas desaparecidos. Es un dolor que no conocíamos en nuestro país en la magnitud en la que se ha dado. Hace ya años yo me enteré, por ejemplo, de unas vecinas que lloraban porque recordaban a sus hijas que se fueron juntas a Estados Unidos y jamás volvieron a saber de ellas. Y dejaron a sus hijos con sus mamás, con sus madres, es decir, a los nietos, con las abuelas. Y una de las señoras, me acuerdo mucho de ella, doña Teófila, decía, es que mi hija Cecilia no pudo haberse ido a ninguna parte por su propia voluntad, no pudo desaparecer por propia voluntad, porque aquí tiene lo que más ama, que son sus hijos, mis nietos. Y yo era una niña, Lucy, y eso lo platicábamos ahí, escuchábamos a las señoras del barrio platicarlo como algo extraordinario, imposible, increíble de que sucediera, y pasaban los años y seguían platicando de la desaparición de esas dos mujeres. Con esto quiero decir que no era un tema
como se ha ido haciendo ahora generalizado, ¿no? Con tantos decenas de miles de personas desaparecidas. Luego ya cuando fui adolescente y en mi juventud más temprana, pues me di cuenta de las desapariciones provocadas por el gobierno en contra de sus opositores. Estas persecuciones y desapariciones propias de los países que sufren dictaduras militares, pero aquí se daba en un país donde presumía, ¿verdad?, de hacía elecciones, de que tenía democracia, y sin embargo, finales de los 60, principios de los 70, pues se capturaban a las muchachas, a los muchachos de opositores al régimen, los desaparecían, los torturaban, y hay evidencia ya de que generales como Arturo Acosta Chaparro y uno de apellido Hermosillo, no recuerdo de momento el nombre, eran jefes de grupos militares que arrojaban a los desaparecidos, que eran, pues eran disidentes políticos, se los llevaban en avionetas por allá, por Acapulco, por esas partes del país, y los arrojaban desde las alturas de las avionetas, a veces todavía vivos, y los arrojaban al mar. Y de eso se daban cuenta las familias, porque a veces el mar regresaba los cadáveres de los que se habían ahogado y todavía llevaban huellas de tortura. Eso también me pareció increíble, sumamente doloroso. Podía creerlo en dictaduras como las de Augusto Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, pero estaba sucediendo en México, y la lista se hablaba de 600 o 700 desaparecidos, muchos en esas condiciones, hombres y mujeres, jóvenes, la inmensa mayoría de ellos, líderes campesinos, muchos también de ellos y otros estudiantes. Pero ahora, a partir de que se declara la guerra al narcotráfico como una estratagema de Calderón para tratar de legitimar su acceso a la silla presidencial, que fue fraudulento, bueno, pues se desató una violencia tremenda en el país y las desapariciones se incrementaron, unas por parte de los grupos criminales rivales y otras por parte de agentes del Estado actuando a favor de alguno de los grupos. Y también aprovechando el mar revuelto, las aguas revueltas, para desaparecer a líderes sociales o para llevarse a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, para abusar de ellas, y ya sus familias no volvieron a saber jamás. Otros fueron secuestrados, sus familiares pagaron a los secuestradores y no les regresaron ni siquiera el cuerpo sin vida de sus hijos, de sus hijas secuestrados, de sus familiares secuestrados. Total que México vive una crisis humanitaria por las desapariciones, y es un trabajo tremendo que no alcanzan los esfuerzos para resolverlo, y que es dolorosísimo, Lucy, ver a las madres. Ahora están un poco más acompañadas, pero solas, con sus uñas, rascando la tierra, encontrando fosas clandestinas, tumbas clandestinas, y sacando de ahí los huesos que pueden o no ser de sus hijos, pero que si no son de sus hijos, son hijos de otras madres que andan igual que ellas, como almas en pena por todo el país, Lucy. Eso es una de las tragedias más grandes. No quiero ni pensar, yo me imagino que tú lo razonas igual, el dolor enloquecedor que debe ser para una madre traer a sus hijos desaparecidos, a un hijo, a una hija. Adelante, Lucy. Sí, así es, así es, Olga. Yo creo que es la parte más dolorosa, ¿no? Que hoy una madre no pueda ser abrazada por su hijo. Entonces, yo creo que esta parte, pues ahora sí que le pedimos ahorita que está marchando, le pedimos al gobierno, al presidente municipal, Armando Ayala, que no reprima a las compañeras, que su lucha es un dolor que esperemos que él
jamás lo viva, porque es un dolor increíble que se sienta la pérdida de un hijo, y yo creo que esperemos que el presidente las escuche, las apoye esta lucha de las compañeras en la búsqueda por sus hijos, porque ellas van a quedar como madres conformes y contentas creo que el día que puedan enterrarlos o saber de ellos. Yo creo que ellas no van a parar, porque su dolor no se puede mitigar, y siguen todos los días buscando a sus hijos, con este gran dolor en el corazón. Les mandamos un fuertísimo abrazo, abrazamos su lucha que ellas hacen el día de hoy, que están marchando como madres, y como madres nos solidarizamos con ellas. Le pedimos al presidente al presidente municipal, que las escuche, que acompañe esta lucha, que no las reprima, que no las hostiguen, que las escuchen, y le hacemos un llamado a la gobernadora que destine recursos para estas madres que a veces andan con su propio recurso en las condiciones que andan buscando a sus hijos, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Voz de Pueblo. Sí, y yo creo que valdría la pena aprovechar para hacerle un llamado a la gobernadora Marina del Pilar, que también busca siempre proyectar su imagen de madre con su niña y con su más grandecita y con su bebé en brazos, hacerle un llamado a que tenga muchísimo cuidado en a qué funcionarios nombra en la comisión de búsqueda. Comisión estatal de búsqueda. Porque han estado nombrando gente que no solamente no reúne el perfil de sensibilidad, de empatía, de conocimiento, de entrega a un trabajo que no tiene horario. Habría que ver el ejemplo de Alejandro Encinas, cómo está atendiendo un día sí, fines de semana, siempre en este doloroso tema de las víctimas. Y acá en Baja California, pues hay protestas muy fuertes, Lucy, por las personas que ha puesto el gobierno al frente de esta Comisión Estatal de Búsqueda. Javier tiene algo más que decir, porque incluso acaba de escribir algo sobre esto, ¿no, Javier? Sí, precisamente esta es parte del trabajo, del reportaje que publicamos sobre Galicia. Sí, hemos encontrado con documentos oficiales, con documentos de una institución que hizo un estudio muy completo sobre Galicia. Es una organización civil que recibió incluso el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí lo voy a poner. Un momentito nada más, es esta parte, El Mundo Real. Esta organización es el proyecto civil Desaparecer en Baja California. Esta es la organización Elementa Derechos Humanos y la Universidad Iberoamericana. Hicieron este reporte hasta marzo del 2021 y es increíble, Olga, Lucy, la forma en cómo se están dando a conocer los datos de este gravísimo problema que tenemos en Baja California. De hecho, ustedes han estado observando cómo en Baja California en este momento, hasta marzo del 2021 y desde el 2009, se habían contabilizado 12,750 y tantas personas desaparecidas, obviamente afectando a las madres, a las esposas, a las hermanas, a los familiares, a las parejas de estos desaparecidos, a los hijos, a las hijas de estos desaparecidos. Entonces, respecto a lo que tú mencionas de estos personajes nefastos, Olga, que están siendo ubicados dentro de la institución de la Comisión Local de Búsqueda del Gobierno del Estado de Baja California, pues está fundamentalmente el primero que hay que señalar, y que estaba colocado en una primera terna para ocupar por tercera ocasión la titularidad de esta comisión, está este personaje, Juan Manuel León Martínez, que lo estamos viendo aquí, cuando el día primero de febrero del 2019, Francisco Vega, siendo todavía gobernador panista de Baja California, pues le entrega la titularidad a este personaje. Y este personaje, de acuerdo a
un posicionamiento que le entregaron directamente a la gobernadora Irma Leyva Sosa, se llama esta representante de estas tres organizaciones, Madres Unidas y Fuertes, hasta encontrarlos y sin las familias, ¿no? Ella denuncia, fíjate con la gravedad que representa denunciarlo, y bueno, nosotros en Cuatro Vientos tuvimos finalmente que dar también a conocer su nombre porque es un posicionamiento que se hizo directamente a la gobernadora, y la gobernadora sabe perfectamente qué tipo de personas contrató este funcionario que acabamos de ver, ¿sí? Juan Manuel León Martínez. Estaba Francisco Castro Trenti, este personaje tan oscuro, hermano de Fernando Castro Trenti, que es el famoso diablo priista. Excandidato a gobernador. Excandidato, y que fue uno de los que estuvieron impulsando fuertemente la gubernatura, la postulación de Marina del Pilar Ávila para la candidatura de Morena a la gubernatura del estado. Entonces pareciera ser como que le están haciendo un pago a Fernando Castro Trenti, metiendo a Francisco, su hermano, en esta primera terna que se elaboró en enero de este año, ¿sí? Y bueno, fíjense nada más, y con esto voy a terminar porque no quiero obviamente tomar ningún... Así es. Nombró como miembros de esta comisión a Jesús Quiñones Martínez, a quien estaba acusado por las autoridades estadounidenses de lavar dinero para los narcotraficantes, y específicamente para este grupo delincuencial, que aquí está presuntamente asociado con otra organización más grande, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues por el territorio, ¿no?, de Baja California y el noroeste, el acceso a las drogas en el suroeste de los Estados Unidos y el resto del país de los Estados Unidos. Luego también a Javier Enrique Cárdenas, otra persona que también se le vinculó como miembro de este mismo cártel. Y finalmente se menciona que este mismo personaje de Manuel León contrató ahora en el día 3 de enero, apenas hace unas cuantas semanas, a su sobrino, a Ramón Benjamín Reyes León. Y vean ustedes lo que les está pagando, 24,500 pesos mensuales, ¿sí? Por un periodo de trabajo del 3 de enero al 30 de junio de este año en apoyo para realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Fíjense nada más, son 100, no, pero eso es mensual, pero déjame, voy a reducir esto para que entonces podamos ver 145,000 pesos por estos 6 meses de trabajo. 147,000 pesos a razón de 24,500 pesos mensuales. Este es el tamaño del problema, Lucy, que está enfrentando pues la ciudadanía de Baja California y las madres, los familiares de tantos desaparecidos en la entidad. Y bueno, como vimos hoy, un grupo de Ensenada es espejo de la movilización nacional que se va a realizar a partir de las 12 del día en la Ciudad de México. Y aquí a las 10 de la mañana, en una hora, poquito menos de una hora más, van a marchar también las integrantes de este colectivo, porque ya basta. Esta Adriana Jaén, Adrilú, conocida como Adrilú, ahí en medio de una campaña de desprestigio, en medio de estas denuncias que se están haciendo desde abril, de lo que está sucediendo en la Comisión Local de Búsqueda. No se vale, Lucy, no se vale. Por eso es tan importante que activistas y personajes como tú hagan este reconocimiento y este llamado a la unidad con las madres que hoy van a desfilar. Hay que tener un poco de solidaridad con ellas y, bueno, desde cada una de nuestras trincheras trabajar para que esto se conozca, se denuncie y se corrija. ¿Cómo la ves, Lucy, con esa información? Mira, pues estamos... dice un dicho que dice un compañero, jodidos todos ustedes, dice no, estamos por esa parte, porque cuando él se refiere, entonces yo creo que esa parte, vemos perfiles muy, muy complicados, muy deshonestos en algunos espacios, y vemos Baja California, la 4T no nos ha llegado la 4T. Yo creo que hoy escuchaba y volví a escuchar el video del senador Narro, ¿no?
nuestro dirigente nacional de la CEMPA, que nos ha instruido en los trabajos de apoyo a la ciudadanía, de apoyo a la gente. Entonces, y decía, y yo siempre me beso con esta oposición que he tenido, ¿no? De no es que no estamos, o sea, no están los indicados, no están con esos perfiles, con esa sensibilidad. A veces, muchas veces dice, te ponen unos requisitos, ¿no? De muy altos, de licenciaturas o así, te ponen, ¿por qué? Porque las personas que deben de estar no van a poder estar, entonces ellos se van por perfiles altos para que esos espacios los activistas no los puedan cubrir. Ocupar. Y entonces no se impacta el trabajo, ¿no? Vemos la triangulación de los recursos, ¿no? Que hay dependencias que nada más están ganando dinero, pero que no tienen un presupuesto y que no están impactando en la ciudadanía, o que están así, están tomando fotos con los recursos de otra dependencia, ¿no? Vemos esa parte, la doble, la triple función que se está haciendo, ¿no? En representaciones de, pero no vemos que se hagan para disminuir las desigualdades. No vemos el programa para el agua, no vemos el programa de vivienda, no vemos el programa de ahora sí que de atención a las comunidades en desigualdad, ¿no? Con una marginación. Entonces, no impacta, porque solamente ahorita vemos, yo veo más un discurso que un impacto real. Entonces, yo creo que nos acostumbramos a ver los impactos. Hoy avanzó. Hoy veíamos, la semana pasada tuvimos la reunión con la gente de CESPE, y su informe era todo lo que los 15 litros que la empresa Berrimex les está dando, y ellos cobrándole a la ciudadanía. No, pues que les tenemos que cobrar porque la red cuesta, ¿no? Entonces, Berrimex de su planta desaladora les está regalando 15 litros de agua por segundo, que ellos van a beneficiar a muchas comunidades y les va a generar un dinero para ellos, porque ellos sí nos van a comprar, ¿no? La están recibiendo gratis de Berrimex. Entonces, su informe es de que la empresa San Vicente Camalú, Chava García, les va a hacer un pozo y van a poderle dar agua a otra parte del lado de Zapata, y pues pues nos van a cobrar, ¿no? Y a ellos les van a hacer el pozo gratis, les van a hacer la conducción gratis. Entonces, o sea, dije yo, jodido los informes que dan, pero ellos se sienten con un gran avance, ¿no? Nos dijeron que la planta desaladora para San Quintín está ya en el plan estatal, ¿no? Entonces yo le decía yo, entonces, y que con eso van a resolver, ok, está en el plan estatal, le digo yo. Entonces es un antiproyecto, porque aún no tenemos nada, porque todavía tiene que subir al Congreso para que el Congreso lo vote y lo apruebe, y de allí lo puedan subir al diario, ¿no? Entonces todavía no tenemos nada, ¿no? O sea, hay que decirlo claro, o sea, estamos en esto, se está haciendo esto, pero no lo tenemos. Entonces vemos cómo le dicen a la gente, pues, de esa manera, y digo yo, de una manera muy jodida, porque no se avanza, y así están todas las áreas, así están todas las dependencias, ¿no? No vemos los avances reales. Ellos creen que con dar despensas ya es suficiente. Entonces, no se avanza. En el único tema que estoy muy contenta ha sido en los apoyos directos a la educación. En esa parte el presidente sí tuvo una forma muy atinada, porque a los jóvenes les está llegando, ¿no? Pero en las otras partes, pues sí, nos deja mucho en las partes estatales de impacto, de necesidades básicas, nos deja mucho que desear. O sea, no hay avances en esa parte. Estamos de acuerdo contigo, Lucy. Siempre hemos sentido que aquí reman en sentido contrario al que va remando Andrés Manuel López Obrador. Y sí, tienes razón, la 4T no ha llegado a Baja California, y también tienes razón, ocupan lugares la clase política de siempre, como la más nefasta, sí, como con Bonilla, y o rostros nuevos, sin trayectoria en política, pero con lobos, colmilludos detrás del panismo, como con Marina. Entonces, no es un menosprecio a Marina del Pilar,
sino que quieras o no, es una situación objetiva de que pues es una política que creció muy rápido, que como la espuma de la cerveza se levantó muchísimo, y que ni siquiera alcanzaba a terminar un cargo cuando ya estaba por el siguiente, y a la velocidad del rayo llega a la gubernatura, y todo eso, bueno, pues para ella qué bueno, pero deja vacíos, huecos en la formación que debe tener un gobernante, una gobernante. Y creo que tienes también razón en que es el momento, nosotros se lo decimos siempre a las activistas, a las luchadoras sociales, a los luchadores como tú, Lucila, por eso nos gusta que tú hayas tomado el toro por los cuernos, de pelear por los espacios de gobierno. No es cierto que porque tengan diplomas de Harvard o los mejores títulos de una universidad vayan a ser mejores gobernantes. Los mejores gobernantes son aquellos que tienen un contacto directo, que están tomando el pulso al sentir y al pensar de la gente y que se identifican con sus necesidades y que además hasta por sentido común saben cómo solucionarlas y que también saben que basta con que se rodeen de asesores profesionistas capaces, ¿verdad?, en cada área del quehacer de la administración pública para que puedan sacar adelante a un municipio, un estado, un país. Si no sé, ¿dónde vas a encontrar un todólogo? Lo que encuentras es una persona que sepa escuchar y que sepa rodearse de gente de conocimiento para cada área que vayas a atacar, ¿no? A atender. Entonces creo que tienes toda la razón en hacer ese tipo de llamados, Lucy. Oye, volviendo al tema de las mujeres en el surco, hoy estas madres que tú dijiste al principio del programa, ni el día les dieron a las pobres, o sea, ni siquiera por ser el Día de la Madre les dijeron, váyase a su casa, no venga a trabajar, y se lo vamos a pagar, es más, se lo vamos a pagar doble porque es el Día de las Madres. Pues no, ni M, no les... No, nada. Nada. Dinos algo sobre el ser madre jornalera agrícola. Yo creo que el ser madre jornalera agrícola, pues ahora sí que es un, es un trabajo de tiempo completo. Ahorita que ves esa imagen, recuerdo mucho, yo fui madre adolescente, y pues nada más tienes que a veces pasar la cuarentena y regresar al trabajo, y es un trabajo pesado, ¿no? Donde no eres consciente, donde no tienes la oportunidad de decir, pues voy a tomarme un descanso y salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que esas fotos yo me imagino que son del año de los 90, porque en los 90 las madres indígenas llevaban sus niños en el surco. Pues ni tanto, porque mira qué buen teléfono celular aquí, ¿eh? Aquí posiblemente sea más reciente, porque esa niñita o niñito se ve que trae un celular ahí en la bolsa del pantalón, mira. Entonces es más reciente, porque en los 90 todavía no había celulares. No, no había tanto. Es más reciente, pero la situación sigue siendo parecida. Muy similar. Sí, yo creo que esta parte, pues es muy, muy, muy triste, ¿no? Porque las madres no pueden faltar para ir a ver a sus hijos a la escuela, porque les genera menos dinero para la comida, menos dinero para todo. Entonces, yo creo que las madres de jornaleras son las que viven una gran desigualdad, pero una gran desigualdad económica, social, política. No hay políticas públicas que realmente beneficien, ¿no? Una de los ejes importantes que yo siempre he señalado aquí en Baja California, el seguro social le está robando a todas las madres trabajadoras, profesionistas, jornaleras, les está robando el seguro social aquí en Baja California, porque una de las prestaciones que tienen las madres jornaleras es las estancias infantiles, las guarderías para sus hijos, y viene en la cuota obrero patronal. Y no lo tenemos. En San Quintín, esta parte se les ha estado robando a las jornaleras por parte del Seguro Social, y la Secretaría del Trabajo es omisa a obligar
Instituto del Seguro Social a que cumpla con esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo gobierno no, le roba a las madres jornaleras y nos tiene en esta desigualdad tan grande, ¿no? Que padecen las madres, porque ahora sí que siempre se hace, cuando trabajas en el campo, se hace una triple jornada, ¿no? Se hace una triple jornada y pues los cuerpos de las compañeras cargan más de 20 kilos de peso durante todo el día, las 8 horas, las 9 horas de cuánto es el corte de tomate, el corte de la bolita, el corte del pepino. Entonces imagínate cómo llegan a sus casas, ¿no? Llegan cansadas, no quieren saber de las tareas de los niños. A seguir trabajando, Lucy. Llegan corriendo a hacer de comer, a lavar, y yo creo que a veces es la parte que a veces está sobreviviendo. Estás sí. trabajando y estás sobreviviendo con esto, entonces se descuida la parte importante también de los hijos, ¿no? A veces es incoherente que trabajamos para darle a los hijos, trabajamos para ellos, pero perdemos esta parte importante, ¿no? Del contacto, de estar con ellos. Lucy, ustedes dentro de poco tendrán una reunión con gente importante en el estado de Baja California. Creo que sería el momento adecuado para que la organización, una de las organizaciones que tú representas, le plantee este tema, que aun cuando podría el gobierno del estado decir, bueno, pues es que este es un asunto de carácter federal, es el Seguro Social. Bueno, pero bueno, si se ocupan cargos importantes en el gobierno de Baja California, una de sus funciones es precisamente gestionar este tipo de servicios hacia un grupo tan marginado y tan necesitado de guarderías, que es el caso de las mujeres que trabajan en el surco todos los días, en condiciones, bueno, ya ustedes y la gente del sindicato independiente del SINJA ya nos han dado a conocer cosas atroces de cómo trabajan, cómo están laborando en este momento. Y más cuando pues presumimos incluso fotografías acompañado y abrazado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al nuevo gobierno, cuenten con todo mi apoyo, tienen todo mi apoyo. Bueno, si ese apoyo se solicita directamente a la presidencia y la presidencia puede hablar con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, convocar a una reunión a los empresarios, a los agroempresarios del Valle de San Quintín, y tratar de, cuando menos en este sentido, amarrarles un poco la cintura y decirles, oiga, ¿sabe qué? Pues ya basta, ¿no? Vamos, para empezar, hay que empezar a trabajar el tema del registro de los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores del campo ahí en el valle al seguro. Hay que darles el seguro social, que ya es una obligación. Y segundo, pues hay que darles prestaciones, y una de las prestaciones que ustedes tienen más tiempo solicitando son dos. El tema de las guarderías en el caso de las mujeres, y el tema de un hospital regional importante del Seguro Social, que supuestamente está ya programado y autorizado y anunciado por el presidente de la República para poder entonces darle también servicios adecuados a todos los jornaleros agrícolas que viven en esa región. Es el sector productivo más grande del todo el nuevo municipio de San Quintín. Y termino con esto. Ojalá aprovechen también, Lucy, esta posibilidad que se les está abriendo de tener importantes reuniones con funcionarios del gobierno del estado, pues para que denuncien a este secretario del trabajo que tenemos ahí, Lucy, que tú sabes, tú lo conoces, Alejandro Arregui, que pues toda su vida ha sido priista y en los últimos años se la ha pasado brincando con tal de seguir mamando del presupuesto del erario, ha brincado de partido en partido, ha estado con el PAN, ha estado con el partido, con todos. Con todos los que ha podido. Entonces, ojalá, Lucy, ojalá aprovechen. Oye, Lucy, si van a ustedes como organización a incluir y luchar por las guarderías o las estancias infantiles, no te olvides de lo que un día platicamos, que sea una guardería hecha con toda la mano y administrada por el seguro, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no sean estancias infantiles concesionadas como las que se hicieron en gobiernos anteriores y que terminaban entregando los recursos a quien hizo negocio con la necesidad de las madres trabajadoras y que dejaba a los hijos en condiciones deplorables. Te lo digo porque nos tocó ver cómo, por ejemplo, existían guarderías donde les daban 3,000, 3,500 pesos mensuales por cada niño que recibían.
y había mamás que llevaban a dos niños. El concesionado de la guardería se llevaba 7,000 pesos a la bolsa nada más por esas dos niños de la madre que se iba a trabajar y no ganaba ni 5,000 pesos o muchos 5,000 pesos. Más le habría valido que le dieran el dinero a ella por quedarse a cuidar a sus hijos en su casa. Y además a la hora de darles la alimentación les daban pura pasta, ¿verdad? Pura sopa de pasta y cualquier cosa para ahorrarse al máximo en el gasto de alimentación. Entonces, creo que merecemos todos y merecen las trabajadoras jornaleras agrícolas lo mejor. Y lo mejor son guarderías del Seguro Social, como las hacía el Seguro Social, como las que existen todavía algunas de ellas, para que ahí eduquen, ahí atiendan a sus hijos. Creo que es muy importante decirte esto, Lucy. Otra cosa que quiero comentarte es que no sé si a ti te tocó o ya se había perdido la costumbre en tu pueblo de los discursos, las palabras que les decían las madres, los padres, las abuelas, a las niñas, también a los niños, pero en este caso a las niñas cuando nacían. Mi madre me contó muchas cosas y eso, no, mi madre no venía de cultura indígena, aunque pudo haberlo hecho porque era muy morenita también, y usaba muchas palabras que yo después me di cuenta que son palabras rarámuris, ¿verdad? De los tarahumaras, pero ella me comentaba lo que le decía mi abuela a las niñas, y dice, era muy parecido a estas palabras que han recogido los historiadores de los padres, los papás nahuas, los aztecas, los texcocanos, y que nacía una niña y le decían, con cosas muy bonitas, ¿no? Aquí estás, mi hijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Un viento como de obsidianas sopla y se desliza entre nosotros. Oye bien, hijita mía, niñita mía, se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Así andan diciendo los viejos, que para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual, por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo. Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse la muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo. Se busca mujer, se busca marido. Pero ahora, mi muchachita, escucha bien, mira con calma. He aquí a tu madre, tu señora, de su vientre, de su seno, te desprendiste, brotaste, como si fueras una hierbita, una plantita, así brotaste, como sale la hoja, así creciste, floreciste, como si hubieras estado dormida y hubieras despertado. Mira, escucha, advierte. Así es en la tierra, mi muchachita, palomita, pequeñita. Ese tipo de palabras se me hacen muy bonita. Mira que eres cosa preciosa. Aquí dice, pues viene el machismo, ¿no? Aun cuando seas tan solo una mujercita, eres piedra fina, eres turquesa, eres mi corazón. Esas cosas se llegaron a decir, ¿llegaste tú a enterarte de esto, Lucila, o se quedó en el pasado? De nuestros antepasados. En la población indígena todavía se sigue dando, es como la ceremonia de bienvenida a los niños indígenas que nacen en zonas indígenas, ¿no? Uh-huh. Todavía se sigue dando la bendición y la presentación a esta tierra, ¿no? Todavía se sigue dando, son cosas que se dan ya muy internamente entre la familia, ¿no? Uh-huh. Se da la bienvenida, la bendición. Entonces, yo creo que es una parte que cuanto
las parteras más antiguas lo hacían. Yo, hoy las nuevas generaciones están cambiando, pero sí, en algunas partes todavía se hace. Muy bien, Lucy. Oye, bueno, ¿qué nos puedes decir de las parteras? Porque también es uno de los temas fundamentales, uno de los ejes. Tú nos contabas hace rato que incluso tu mamá tenía ese conocimiento, ejercía ese oficio. Platícanos de las parteras indígenas, por favor, Lucy. Mi mamá fue partera, ahorita ya no, por su edad, ya no puede tener ese compromiso, porque recibir la vida es muy delicado, ¿no? Entonces ya ella ya no tiene las fuerzas como para recibir un niño que venga a la vida, pero fue partera tradicional por muchos años fue una partera, es una partera tradicional ancestral. Después se convirtió en una partera rural. Después, cuando tomó los conocimientos médicos, se convirtió en una partera rural. Estuvo adscrita al seguro, al IMSS rural de las zonas rurales. Tenía ese reconocimiento ella rural. Todavía en noventa y tantos, todavía ella ejercía, ¿no? Yo creo que hace poco, no tiene mucho que dejó de ejercer, yo creo que unos seis años creo que dejó de ejercerlo, pero ella llegó a ser la partera rural de la comunidad y hacía los avisos de nacimiento que le daba el INS rural, que está en zonas rurales. Ella llegó a hacer ya los avisos de nacimiento. Entonces esta parte lo conjugaba ella con lo que aprendieron de cómo saber cuánto se tenía que hacer un ultrasonido y mandarla a Tlaxiaco, y cuánto una mujer podía nada más tener su parto de forma natural en la comunidad. Ella a hoy todavía le siguen pidiendo opiniones, ya no puede recibir un niño al mundo, aún todavía ella esa parte de decir, de hacer la que soban para saber cómo viene el bebé, ¿no? Si viene bien, si viene mal. Todavía aún hoy le piden la opinión a ella para que por lo menos vea con sus manos. Para que sobe la barriga y vea cómo está acomodado. Ahí está, mira. Sí. Sí, tiene, de esta forma ahí está haciendo. Eso todavía aún lo hace. Todavía aún le piden la opinión para ver si ella da su opinión, porque todavía ella tiene la sabiduría de conocimiento de muchos años, ¿no? Eso todavía lo hace. De hecho, esta última vez que me tocó que llegara una mujer y que ella me permitiera sentir, pues, y decirme, mira, aquí está la cabeza, aquí están los pies, y viene así, ¿no? Entonces, son cosas que cuando yo tengo la oportunidad, o cuando yo voy a visitarla y llega alguien, tengo la oportunidad de que ella me deje o me diga, ven para que veas, ¿no? Para que sepas, porque si en un momento te llega a tocar, tú sabes, ¿no? Entonces, son conocimientos ancestrales que ya no aprendí al 100%, pero si bien es cierto, me encanta mucho y espero que un día poder aprenderlo bien. Como dice mi madre, es un compromiso muy grande, porque está la vida de una persona, de dos personas en tus manos. Entonces, sí, eso es, a eso le tengo miedo, ¿no? A eso le tengo yo miedo y respeto, porque no, hay que tener mucho valor para poder recibir la vida en nuestras manos. Muy bien, Lucila, pues si te parece, terminamos el programa con estas palabras, a menos que todavía te haya quedado algo en la buchaca, Lucila. ¿Algo que pues mandarles un saludo a las mujeres indígenas parteras en el Valle de San Quintín, porque quiero decirte que en el Valle de San Quintín hay un grupo de mujeres parteras, yo creo que más de veintitantas mujeres parteras hay en el Valle de San Quintín, mujeres indígenas triquis y mixtecas. Entonces, mandarles un gran saludo a ellas que han rescatado y que han ejercido su conocimiento ancestral aquí en Baja California, porque emigramos con todo lo que somos, ¿no? Entonces, pues yo encantada de,
de siempre platicar con ellas, escucharlas, este, y espero que un día ustedes vengan y vayamos a compartir con una familia triqui o mixteca el baño de Temazcal, porque han hecho varios baños de temazcales en sus casas. Oye, forma parte también del conocimiento de las parteras, las madres paridoras, ¿también entran al temazcal? Sí, no te escuché lo último. Sí, también las madres participan, las madres embarazadas participan también del temazcal, si tiene algún significado si es recomendada para ellas. ¿Algún beneficio para ellas? Sí, el baño de temazcal es una forma de relajación al cuerpo. Entonces, lo que te hace el baño de temazcal es que te quita los dolores que traes en el cuerpo. Así como de antes del parto, como después del parto. Después del parto te cierra los poros y te hace fuerte tu cuerpo, ¿no? Entonces, tiene como dos vertientes. Antes del parto es sin hierbas y después del parto es con hierbas, con diferentes hierbas, para como hacer un tipo sellador en el cuerpo, ¿no? Como un tipo cerrado de los huesos. Entonces, los huesos se abren al tener el parto. Oye, ahorita que esa parte me encanta. Sí, pero ahorita que mencionaste eso, ya estábamos despidiendo el programa, pero ahorita que mencionaste eso, me acordé, Lucy. Está muy bueno. Me acordé, Lucila, de algo que me platicó mi mamá. Mi mamá también tuvo muchos, muchos hijos, le vivieron 11 y murieron pequeños en el parto o muerte de cuna, como le dicen, murieron 3 y una niña más grandecita. Entonces tuvo 15 hijos, parió 15 hijos mi madre, y le vivimos 11. Yo soy el salero, 5 mayores, 5 menores que yo. Pero una vez le pregunté a mi mamá, ¿cómo le hacían en el rancho? Porque los mayores que yo nacieron en el rancho, donde ella venía, en un ejido. Y yo fui la primera que nació en la ciudad. Digo, ¿cómo le hizo para atender sus partos? Pues con partera ahí del pueblo, ahí del ejido. Dice, y le dije, ¿cómo era? ¿Cómo? Dice, mira, las parteras no le piden nada a un médico. Lo único que sucede ahí sí es que pues nos tenemos que aventar a los hijos sin anestesia. Dice, parto totalmente natural. Dice, pero para evitar infecciones y hemorragias, porque yo le decía, bueno, ya ves que cuando vas a parir, el médico después de que nace el bebé se encarga de hacer una especie de legrado para sacar todo lo que resta de la placenta y todo, y evitar una infección. Dice, le dije, ¿cómo le hacían esa parte? ¿Cómo hacían ese raspado? Dice, no, dice, es que eso se hacía con puro humo. Dice, nos sentaban en cuclillas, en una, habían puesto fogatas, hacen fogatas, y con madera que eche mucho humo, dice, y con las piernas abiertas en cuclillas, que entre el humo por la vagina, dice, eran tratamientos 2-3 veces al día, y eso te provocaba una hemorragia, ¿verdad? Ese humo que te permitía que saliera todo. Dice, y así era como te atendías. Sí, claro, se daban muertes, como se siguen dando muertes maternas, muertes en el parto, pero la mayoría no moría, ¿verdad? Ahí estamos todas, ¿verdad? Como prueba de ello. Entonces, hay conocimientos de ese tipo que dice hasta con cucuruchos, dice, también se hacían para canalizar, inducir el humo hacia adentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Para limpiar. Lucy, una última pregunta. Mi mamá utilizaba tés que son, hay hierbas que son para, como acá te dicen, te ponen una inyección para arrojar la placenta. Ellos tienen hierbas que son específicas, que hacen la misma función que las inyecciones que te ponen los médicos. Entonces, por eso es que durante la cuarentena, que le llaman durante los 40 días, ellos diaria en su dieta de las mujeres que parturientas, tiene que ir el té que toman en la mañana, a mediodía y en la tarde, para arrojar todos los desechos que le haya quedado adentro, y luego bañarse con las hierbas
en el baño de temazcal. Primero se bañan un baño con hierbas, de diferente tipo de hierbas que te sirven para el sellado del cuerpo, hierbas calientes y hierbas desinflamantes. Son una gran variedad de hierbas que se dan un baño antes de entrar al temazcal. Y después de salir del temazcal también tiene otro ritual, ¿no? Te bañan en alcohol 100% puro. Entonces tu cerveza caliente, que tiene que ser calentada en el baño. Así es. Es todo, es muy padre. Ahora que yo fui, yo tuve el ritual de las hierbas y tuve el ritual del temazcal. Entonces es muy padre, y aparte a mí me encanta, ¿no? Entonces, oye, y el tema de la cerveza es bien interesante porque, bueno, al igual que muchas personas de nuestra generación, tuvimos madres que se asistieron finalmente en el labor de alumbramiento con parteras, el caso igual de nosotros, en todos los hijos Javier de mi madre. Javier nació así, fueron, todos. Es más, yo nací en la casa, yo no fui en una mesa que queríamos mucho, ahí mi madre nos parió a 6, uno de ellos nació muerto. Pero, oye Lucy, esto de la cerveza es interesantísimo porque aparte también, según lo que decían las parteras, lo que le dijeron a mi familia, a mi madre, es que eso también generaba la producción de leche. Sí. De leche para alimentar al bebé. La cerveza, bueno, y los atoles. Una última pregunta, Lucy, porque, híjole, lo dejaste acá. El tema está muy bueno. Lucy, en el caso de estas más de 20 parteras que dices que existen en este momento en el Valle de San Quintín, obviamente me imagino que todas las hierbas que necesitan, todas las hojas que necesitan para realizar su labor, no las tiene el Valle. ¿Están trayendo hierbas del sur de la República, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, sí? Sí, así es, Javier. Mira, han emigrado con sus hierbas, las cosechan en el patio de su casa, en macetas. Entonces, han emigrado, ¿no? Yo me he encontrado con cosas increíbles. Y así como que es nuestro secreto, ¿no? Pero ahí están. El otro día hice un recorrido con varias mujeres indígenas que fui a visitarlas por una cuestión de gestión. Y entonces yo así casi me quería llevar todo a mi casa, ¿no? Pero como en mi casa no mueren. No volvemos a visitar a Lucila. Busquen, fíjense si no faltan macetas. Ya te vas, Lucía, déjame ver tu bolsa. Pero no te dicen, ¿no? Entonces, las ves en el árbol de su casa, cómo están colgadas las ramas de las hierbas. Y entonces yo, que tengo un conocimiento por parte de mi mamá, digo, ah, esto es para esto. Y ya les digo, ¿para qué ocupas esto? Y ya me dicen, no, es para esto. Ah, y también para esto. Y ya nomás se ríen, porque te dicen, es para el dolor de estómago, ¿no? Entonces yo a veces voy con las mujeres triquis y me dan mi botella de agua de 3 litros que es alguna hierba que sirve para muchas cosas. Entonces, a mí me encanta tomar hierbas, ¿no? Es una de mis aficiones que tengo, que me encantan, y cuando voy a las cajas, pues me termino robando, ¿no? Hay una hierba que es la que es conocida como la violeta, pero esa te sirve para el estrés, es buenísima para el estrés. Necesito darle a Javier. Sí, necesitamos una de esas, Lucy. Oye, a ver qué día, por favor, el programa, ¿verdad? Nos haces el favor, Lucy, de invitar a gente a que maneja las hierbas. A alguien que conozca de medicina tradicional. Ustedes, ¿sí? Tenemos que hacer un programa en San Quintín. Sí, sin duda alguna, Lucy, porque pues Voz del Pueblo, precisamente de eso se trata, de que el pueblo y ordinariamente las comunidades indígenas nativas que están radicadas ya en el Valle de San Quintín, pues tengan una voz que tienen cosas tan, 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 tan importantes y tan interesantes que nos dicen. Lástima que las comunidades nativas de los yumanos pues estén en un proceso de extinción muy, muy lento, pero pues es muy triste, de seguro. Ellas también tenían sus parteras. No sé si las tendrán todavía, pero Lucy, ese también es un conocimiento que se perdió y que, bueno, ahora, gracias a la poderosa comunidad oaxaqueña, sureña de la República Indígena, pues vienen y mantienen viva estas enormes tradiciones. Lucy, gracias por el regalo. Lucy, nos vamos a San Quintín, nos prestas ahí un colchón, una cobija, y para quedarnos allá y hacer el programa temprano, allá contigo. Claro que sí, con mucho gusto.
No, importa que sea la cobija que le das al perro, ¿eh? Yo ya tengo más o menos cierta experiencia en cobija. Ya le ha quitado cobijas a los perros. Pues es que el duro, ande yo caliente y ríase la gente. Pues sí, dígalo, hombre. Bueno, muchas gracias, Lucy, gracias, muy amables. Lucy, un abrazote hasta San Quintín. Y pues de nuevo, felicidades a todas las mamás, las mamacitas. Y nos vemos, mamacita. y nos vemos pronto, Lucy. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, querida Lucy. Gracias, Lucy, muy amable. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todas, un fuerte abrazo a todas las mamás, a las mamás parteras, a las mamás jornaleras, a las mamás profesionistas, un fuertísimo abrazo a todas. A las madres buscadoras, a las madres, en fin. Lucy, muchas gracias. Amigos de... Un fuerte abrazo a Olga. Gracias, muy amable. Hasta luego, Lucy. Amigos de San Quintín, amigos de todo el resto de la República que nos están viendo este programa, por favor, ya vieron ustedes la calidad de la información que nos da Lucy, las historias, las anécdotas. Realmente es un programa muy interesante. Ojalá lo pueda compartir, porque este tipo de programas son los que realmente fortalecen la educación y la cultura en México. Muchísimas gracias, Lucy. Amigos y amigas, dentro de unos 15 minutos estamos de nueva cuenta con ustedes. Tenemos un programa adicional muy interesante porque vamos a platicar con un grupo de personas que están pidiendo justicia para el feminicidio de una joven recientemente asesinada aparentemente por su pareja. Vamos a tener, y nos van a hablar de lo que sucedió ayer frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Baja California, ¿sí? Por parte de policías, hombres y mujeres, policías municipales enviados ahí, pues, por la administración de este señor que está ahí sentadote, Armando Ayala. Vamos a ver el caso de Daena Segura, uh-huh, asesinada presuntamente por su pareja, que huyó a Sinaloa, y el crimen continúa impune. Un caso típico de feminicidio, y vamos a platicar con familiares de ella que el día de ayer se manifestaron precisamente, gracias, exigiendo justicia para Daena. Bien. Entonces, en un momento más, estamos de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Regresamos en un momento.